instituciones sociales y educativas, vecinos de la comunidad. Nos encontramos reunidos en este sitio para descubrir un hecho histórico para nuestra comunidad. A partir de hoy, contaremos con un mojón que indica el kilómetro cero de la Trochita, que unió a Sierra de la Ventana con el Club Hotel de la Ventana, pilar fundamental del desarrollo turístico de nuestro distrito. Para darle el marco a este momento que significa un antes y un después en la historia de nuestra localidad, invitamos al cura párroco Juan Carlos de Piazza a vender. Estamos en este momento en el punto de partida del ramal 111 del Ferrocarril Sur. Para nosotros la Trochita, una verdadera obra de aquellos años en que los argentinos soñábamos con la Europa. Casi sin darse cuenta, nuestra comarca contó en esa lejana época con dos monumentos a los que hoy en día evocamos y añoramos. Es imposible recordarlos sin sentir una gran congoja, tristeza y resignación ante lo vivido por estos dos íconos del distrito que brillaron allí nomás hace 100 años. Que podría haber sido un orgullo de todas las generaciones que siguieron y hoy son solo ruinas. No puedo ocultar la vergüenza que siento como argentino que no hayamos podido conservarlos. Una manera de homenajearlos es sacarlos del olvido y la desidia que los condena, que se condenaron. La creación de Amigos de la Trochita tiene esta finalidad. Estos son los primeros pasos. De nosotros depende que los siguientes dejen para nuestros niños y jóvenes una enseñanza primordial: conocer lo nuestro para amar lo nuestro. Esta no es solo la placa de recordatoria del punto de partida del ramal. Es mucho más que eso. Intenta ser el punto de partida para una etapa de resurgimiento de este proyecto ferroviario que hoy tiene inicio. Como los sueños de los que en esa época lo construyeron, hoy nuestros sueños tampoco tendrán límites. Tenemos mucho. La traza, dos villas turísticas que crecen, tecnología y entusiasmo. ¿Por qué no soñar como aquellos hombres? Ese es el desafío y este el punto de partida. Muchas gracias. Acá vamos a ver en la parte exterior de la estación todos los materiales que usó el emblemático Ferrocarril Sur, que fue de Capitales Británicos, que fue quien construyó la estación de Sierra de la Ventana en agosto de 1908. Entonces, todos estos materiales que están en exhibición en el exterior es todo lo que se usó hasta su época, hasta la privatización del año 1993. Todo el material que ustedes van a ver en el exterior fue todo material que quedó en desuso y que fue recuperado para ese fin. Fue salvado de otro destino, que fue el de la fundición, el de la chatarra, y fue reconstruido todo a cero y para ser visto y para ser mostrado.